aparte no está reconstruida, pero tiene, mantiene la belleza de las construcciones coloniales de aquella época. Solamente reparan los edificios gubernamentales, los particulares, miren mucha gente. Bueno, pues me encuentro con una persona con un habanero de pura cepa, parece. No, yo no sé habanero. Bueno, con alguien que vive en Cuba que me dice que lo que solo reparan por fuera los edificios. No, y los edificios gubernamentales están perfectos, pero las viviendas muchas están cayendo. Las viviendas se están cayendo, como aquel edificio que está allí, que no, eso no lo reparan porque... No, ahí lo que pasó fue que la parte de acá se cayó, ¿ves? Y entonces sí, hacen un parqueo de carro y qué sé yo, y se cayó la parte de acá ya. Y de, pero de la allá viven personas, pero esto aquí, allí, a espaldas suyas, es un edificio gubernamental. ¿Del gobierno? Sí. ¿Aquí todos del gobierno? Sí, aquí todos del gobierno, por supuesto. Pero los edificios de viviendas como aquel, pues algunas partes se han derrumbado. Y otras están en peligro de derrumbe. Sí, así mismo. Bueno, gracias. Ya es, aquí no hay adoquines, aquí hay otra. Aquí la situación es otra. Pero verdaderamente, lo que me gusta a mí de esto es la obra, la arquitectura. Pero este edificio es de 1920. Esto es de 1920, pero se puede ver, se puede observar que no tiene, mira, 1920. Se puede observar que no tiene la misma arquitectura de la de los españoles. De las construcciones de los españoles que eran tan bien trabajadas. Esto está con una parte derrumbada también, y en la otra viven personas. Estos balcones, yo no paso por ahí ni loco por esa acera, porque esto está, si cualquiera le cae un pedazo de ahí, mira, ese hierro de eso, de los balcones, me da miedo pasar por aquí. Sí. Casa, pues una casa de arriendo. Esta es la Habana Vieja. ¿Tiene hambre? ¿Le tiembla la campana? Hola. Thank you.
ropas tendidas en los bancos. Sábanas blancas tendidas en los bancos, dice la canción. Sábanas blancas tendidas en los balcones. Ahí mismo estoy a una cuadra de la bahía. De Texas. Aquí está la gente. Las personas de mayoría de edad. De la Habana Vieja. Vamos, sentados aquí y cogiendo fresquito. Y haciendo no sé qué más. Este edificio se puede ver por dentro. Pero este edificio todavía se le ve, mira las puertas. Las puertas coloniales, trabajadas artísticamente, con toda esa decoración bella que. Entonces por dentro no es esto. Esta es La Habana. Aquí tenemos un mural. Un mural en la pared de los edificios. Un perrito en un balcón. Aquí no hay adoquines. Ese edificio sí estaba deshabitado. Y allí. Bueno. ¿De qué país usted, señor? Yo soy cubana, pero vivo en los Estados Unidos. ¿Qué usted ha sido en Miami? En Miami. ¿Y cómo anda la cosa por allá? No, la cosa, bueno, no sé, cada cual tiene su. Sí, pero bueno, mejor que aquí. ¿Qué quiere que te diga, mi vida? Gracias, mi amor. Este edificio habitado con sábanas en los balcones, hasta una bandera a los Estados Unidos de arriba. Entonces creo que caminando esta cuadra ya entro de nuevo en la parte del centro histórico, es decir, la parte que está reparada. ¿Qué plaza voy a encontrar aquí, señor?
¿Con qué plaza me voy a encontrar aquí? La plaza vieja. Ah, bueno. Tenga cuidado con el celular. Sí. Ok, ok, gracias. Muchas gracias, señor. Voy llegando a la plaza vieja. Oye. Me dice el señor que cuide el celular, pues muchas gracias. Sí, sí, señor. Pasa en una bicicleta o corriendo a pie, como quiera, y se lo lleva. Sí, por favor. Esto aquí es así. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Yo soy camagüeyana de nacimiento, pero hace viví 30 años en España, ahora vivo en los Estados Unidos. Ya ni, veremos. Antes venía mucho a La Habana, pero hace tiempo que no voy. Después de 50 años cuando me voy a ir de este país, tratando de irme mucho más. ¿Por qué? Yo no sé, sí, ¿para dónde te vas? Miami, tu hijo vive en Miami, ah, qué bien. Hola. Bendiciones, señor. ¿Vive en Kendall? Ojo, ya. Yo vivo en Miami Beach, en la playa. Sí, ya aquí empiezan los edificios que están reparados por el country. Ok, ok. 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 Muchas gracias, señor. Thank you. Good day. Y entonces llegué a la Plaza Vieja. Esto aquí está reparado ya por la oficina del historiador.